Seguimos en la primera conferencia de bioética y tenemos el gusto de presentar al doctor Juan Sebastián Echeverría Penagos, quien va a tratar sobre tanatología forense, debate y discusión, coordinador general de servicios clínicos, perito de la función judicial, especialista en gerencia en salud, máster en dirección y gestión sanitaria, máster en salud pública y epidemiología. Máster en Criminalística y Ciencias Forenses, PhD en curso en Ciencias de la Salud, línea de investigación Neurociencia Básica y Aplicada. Por favor, Juan Sebastián. Listo, muy buenos días con todos. Me honra formar parte de este primer Congreso Internacional de Bioética y yo creo que en cada una de nuestras familias, desde el hogar, desde el cimiento mismo de la concepción del ser humano como ese ser biopsicosocial, nos inculcan ciertos modos de actuar, de pensar y de ser en cuanto a temas relacionados a la bioética. Cada uno de nosotros, cuando hablamos de la bioética, independientemente el tipo de profesión o no que llevemos, se nos viene a la mente aspectos relacionados con la ética, ¿no? Con los valores, con la moral, con la conducta de la persona. En este caso, pues me honra en darles a conocer una pequeña charla en cuanto a un tema controversial, muy discutido, muy debatido y de cierta manera un tema que en ciertas culturas, sobre todo culturas de países latinos, es un tema que se lo cataloga o se lo denomina como un tabú, y es la tanatología. ¿Qué es la tanatología? Quizás para muchos sea un término nuevo, quizás para muchos de ustedes quizás nunca han escuchado esta palabra, ¿no? Y tanatología no es más o se lo hace un sinónimo de la muerte. Es la rama de la medicina forense que estudia los hechos biológicos, médicos y jurídicos que están relacionados con la muerte. Y como lo decía en mi pequeña introducción, la muerte, todos hemos presenciado de manera directa, bueno, de manera indirecta, indiscutiblemente a la muerte. De pronto con un familiar, un ser querido, algún vecino, algún paciente, nosotros como personal de la salud que tenemos esta experiencia y esta práctica de vida en el día a día. Aún así, la muerte constituye un tema muy controversial, muy discutido en todas las regiones, en todas las culturas del mundo, porque no sabemos lo que hay detrás de la muerte. Y justamente me he inclinado por este tema, por lo controversial, lo discutido, lo debatido, que es hablar de la muerte. Muchas veces evitamos hablar de la muerte cuando se trata de un ser querido, de alguien al que amamos. Y se nos es más fácil hablar de la muerte cuando esta es experimentada en un ser que no es querido para nosotros. Aún así, hablar de la muerte es hablar de hechos y fenómenos biológicos, médicos y jurídicos en cada una de las legislaciones, en cada una de nuestras naciones. Si yo les pregunto a ustedes, sé que en esta ponencia y en este congreso participamos muchos actores, tanto de manera directa o indirecta, de muchas partes del mundo, cada uno de los que yo les pregunte, a lo mejor, o cada uno de ustedes, si llevan a su mente el sinónimo de muerte, muy pocas personas a lo mejor lo hagan un sinónimo con felicidad. Normalmente la muerte le asemejamos con sentimientos de tristeza, de soledad, de desesperación, porque lo asemejamos a ese acontecimiento de un ser querido, ¿sí? Dicho sea de paso, pues es por eso que hemos analizado este tema de la muerte relacionado a aspectos éticos y bioéticos. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, la tanatología es la rama que trata sobre esos acontecimientos o hechos biológicos relacionados con la muerte. Y la muerte. Del punto de vista médico, la muerte es el cese definitivo del funcionamiento del organismo considerado como un todo. El fin de las funciones respiratorias, cardíaca y nerviosa. Esa es la triada o la llamada médicamente triada de Bichat.
es el cese de esas funciones cardíacas, respiratoria y nerviosa que cumplen con la tarea de llevar oxígeno a los tejidos. Y como les decía anteriormente, le hacemos un sinónimo a la muerte y nos podemos reflejar en esa imagen bien representada, entre comillas, de la muerte. Tenemos varias controversias cuando se habla acerca de la muerte. Por ejemplo, Platón nos indica o nos manifiesta que la muerte es la integración del cuerpo con el alma, como un evento fortuito, ya que el cuerpo es la cárcel del alma y que por lo preferible morir, se debe morir para liberar esa alma del cuerpo. ¿Qué nos dice Aristóteles acerca de la muerte? Plantea que el ser humano es único e irrepetible, en que alma y cuerpo se desarrollan en paralelo y que al morir el cuerpo y el alma vuelven a un infinito. ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? No lo sabemos hasta que lo experimentemos. Y bien, un tema, hablando en temas éticos, muchos de nosotros hemos escuchado en las noticias o en otras jurisdicciones de otros países sobre el término eutanasia. Y aquí comienza mi debate. Primero que todo, la ética se ha definido como una disciplina filosófica que estudia el bien y que estudia el mal y sus relaciones con la moral. Debido a esto, me encantaría preguntar al auditorio, alguien que me pueda responder, ¿qué significa la eutanasia? Indudablemente, la eutanasia es un dilema ético. No lo podemos tratar o no lo tratamos muchas veces o no lo queremos tratar. Pero yo les pregunto al auditorio, ¿qué opinan sobre la eutanasia? ¿Es una muerte digna? ¿Es considerado un suicidio u homicidio? Me encantaría de pronto tener la participación de alguien que se encuentra en el auditorio, que se encuentra en esta sala, que me pueda dar su punto de vista. Insisto, aquí cada uno de nosotros vamos a tener un punto de vista muy diferente sobre la eutanasia. Me encantaría escuchar, recibir la participación y la opinión de, ojalá, varias personas sobre qué significa la eutanasia en uno mismo. Quizás para mí la eutanasia, desde mi punto de vista filosófico y moral, tiene un significado. Quizás para otra persona tiene otro tipo de significado, pero que de una u otra manera la relacionamos o con la muerte digna o con el suicidio u homicidio. Me encantaría, insisto, preguntarles a alguien que se encuentre en el auditorio, ¿qué opinan sobre la eutanasia? ¿Es una muerte digna o es considerado un suicidio u homicidio? Ojalá pueda alguien de ustedes responderme, por favor. Ok, bueno, mientras nos escriben dentro de la presentación que se está transmitiendo en vivo, esperamos sus retroalimentaciones. Pero para hablar de eutanasia o para hablar de estos dos tipos de controversias o de temas controversiales, si la eutanasia es considerada una muerte digna o un suicidio u homicidio, me encantaría darles a conocer qué significa la muerte digna. ¿Y qué significa el suicidio y el homicidio? Para finalmente hablar en temas jurídicos, médicos y políticos sobre la eutanasia. ¿Correcto? Entonces vamos hablando desde el primer punto de vista. Si la eutanasia es considerada como una muerte digna, ¿qué significa la muerte digna? Desde una perspectiva legal, la muerte digna puede definirse como una muerte que es deseada por una persona, se produce de manera asistida para cuidar o para asistir, valga la redundancia, todos los alivios y cuidados paliativos médicos adecuados, con todos los consuelos posibles. O sea, es una muerte minimizando riesgos, minimizando cada uno de los dolores que puede sufrir una persona. Eso es muerte digna. Ahora vamos a ver qué significa el suicidio. Primero que todo, les llevo esta pequeña reflexión. El suicida nunca vuelve a la escena del crimen, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Qué es el suicidio entonces? Es un acto por el cual una persona se provoca la muerte de forma intencionada, ¿sí? Por lo general es consecuencia de un sufrimiento psíquico o de una desesperación.
Si yo pregunto al auditorio de igual manera, muchos de ustedes van a relacionar el suicidio con algún ser querido, con algún familiar, con alguna persona que de alguna manera se ha relacionado con ustedes. Entonces, es ese acto de provocarse la propia muerte de forma intencionada. Y como otra reflexión, pues, debemos saber que la tortícula del ahorcado es incurable, indudablemente. Bien, el homicidio. El homicidio puede ser causado por acción o por omisión, mediante el cual un sujeto activo, un hombre, un ser humano, termina con la vida de un sujeto pasivo, otro ser humano. Debemos establecer bien la diferencia entre un homicidio y un asesinato. En este último, o sea, en el asesinato, se lo da o concurre con ciertas circunstancias que no se establecen en el homicidio, que son circunstancias como la alevosía, como la hazaña, como la remuneración, como una recompensa, etc. Entonces, bien, si ya hemos hablado de la muerte digna, del suicidio y del homicidio, vamos a hablar de la eutanasia. Primero que todo, queridos chicos, estudiantes, auditorio, el término eutanasia viene de dos vocablos, eu, que significa bien, y tánatos, que significa muerte. Se lo empleó este término en la antigua Grecia, y su significado indudablemente traducía el tener una muerte buena, una muerte digna. Y desde entonces, desde aquella antigua Grecia hasta la actualidad, es un tema muy controversial hablar de la eutanasia, ya que va relacionado con la decisión propia de morir, ¿sí? Tenemos una clasificación de la eutanasia, que es la, bueno, hay varias clasificaciones, pero a mí lo he marcado en las clasificaciones más básicas que nos hablan ciertas literaturas de medicina legal y forense, que es la distanasia o el encarnizamiento terapéutico, en donde se aplican medidas extremas para prolongar la vida, y que en ocasiones se da por motivos indudablemente económicos, en donde la muerte causa problemas en la familia por la herencia del paciente, por ejemplo. Tenemos a la cacotanasia, que se refiere a realizar la eutanasia sin solicitarlo, y la ortotanasia, que es considerada una verdadera muerte digna, que significa aplicar todas las medidas paliativas y permitir una muerte en las mejores condiciones de dignidad y de calidad de vida, minimizando o tratando de reducir al máximo el dolor. ¿Correcto? Como conclusión, pues me gustaría, y bueno, antes de hablar de las conclusiones, me gustaría hablar de la eutanasia en términos estadísticos. Hay muchas culturas, bueno, muchas no. Hay pocas culturas o pocos países en el mundo donde la legislación en cada país está aprobada la eutanasia. Yo soy del Ecuador, en mi país no está penalizada la eutanasia, pero aquí cerca en Colombia, por ejemplo, está despenalizada la eutanasia desde el año 2015. Desde ese año en Colombia se han practicado 557 procesos de eutanasia. En la gran parte de países la eutanasia está penalizada debido a que hay un choque entre lo moral y lo jurídico. Pero como les vuelvo y les repito, por ejemplo, en Colombia la eutanasia está despenalizada desde el año 1997, pero en el año 2015 ya se convierte en una ley. Quiere decir que en Colombia está sujeta y está autorizada y está aprobada y está despenalizada la eutanasia. Tenemos otros países, sobre todo europeos, por ejemplo, en España. En España también está considerada la eutanasia, pero únicamente cuando la persona, cuando el paciente tiene una enfermedad grave o incurable. Bajo esas condiciones, en España también se realiza la eutanasia. Tenemos también el ejemplo de los Países Bajos. En los Países Bajos está autorizada la eutanasia aún en chicos o en pacientes o en menores de 12 años. En Bélgica, por ejemplo, también es el primer país donde se realizó la eutanasia a menores de 12 años. Tenemos en Luxemburgo, que recién desde el año 2009 está autorizada la eutanasia, autorizada por la ley. Tenemos en Canadá también, se practica y está despenalizada la eutanasia a partir del año 2016. La característica fundamental que en Canadá se practica la eutanasia es con la presencia de dos testigos que puedan fundamentar de manera clara y detallada que obviamente el paciente o el ser querido pues
está padeciendo alguna enfermedad grave o incurable y con dos testigos médicos también. Y en Nueva Zelanda, de igual manera, está autorizada la eutanasia. Tenemos ciertos países como por ejemplo México, como por ejemplo Argentina, como Chile, donde no está aprobada como tal la eutanasia, sino más bien hay cierto tipo de leyes que se ha creado para la muerte, para evitar al máximo el tratamiento artificial que prolongue la vida. Sí, entonces, indudablemente, pues el tema de la eutanasia, como lo decía anteriormente, es un tema que se convierte en controversial, que se convierte en un tema muy debatido, porque se viene a relacionar temas éticos, temas jurídicos con la moral de la persona, ¿sí? Y pues puedo concluir que no es tener que hacer una elección entre lo correcto y lo incorrecto, sino elegir entre dos cosas correctas, lo cual nos lleva a determinar que en el proceso de reflexión ética debemos identificar todas las alternativas posibles, no para tranquilidad de nuestra conciencia, sino para dar una mejor opción a un tercero implicado en nuestra decisión. Recordemos también que toda actividad humana nos pone en cualquier momento ante un dilema ético, como el dilema que les acabo de comentar sobre la eutanasia. Sí, dilemas éticos, dilemas morales que debemos atender y que a medida que vamos construyendo nuestro sentido moral, nuestra toma de decisiones parecería ser menos compleja. Sin embargo, cabe la posibilidad de tomar decisiones siempre poco afortunadas muchas veces. Y pues de manera personal, yo considero que siempre temas relacionados con la muerte, la eutanasia, con la muerte digna, con todo lo relacionado al fallecimiento de una persona, es un tema muy controversial, indudablemente. Pero es necesario reconocer la sacralidad de la vida humana y que todo artificio para probar la muerte anticipada es un homicidio, aunque las razones pudieran ser piadosas. Sí, me gustaría concluir con esta frase. La eutanasia es causar una muerte y a menudo un sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones en un mismo ataúd. Y recordemos siempre que cuando esta línea se vuelva recta, todo el mundo nos va a amar. Muchísimas gracias. Como lo decía anteriormente, ¿no? Aquí hay una controversia en temas incluso jurídicos, porque se convertiría en un derecho cuando en la constitución de ese país sea una ley la eutanasia. Mientras tanto, yo creo que ya viene el modo de pensar de cada persona. Para mí, para mi criterio, la eutanasia es un derecho adquirido de la persona que está padeciendo una enfermedad incurable, doliente y que no tiene cura. Incurable, valga la redundancia, y que no tiene cura, pero bajo mi concepto la eutanasia se convierte en un derecho. Pero se convierte en un derecho cuando en la Constitución jurídicamente esté establecida como ley. Mientras en la Constitución de cada uno de los países no sea una ley, no es un derecho. ¿Correcto? Entonces, como lo decía, siempre los temas morales debemos englobarlos y debemos encasillarlos en temas jurídicos. Una cosa es nuestra percepción moral, otra cosa es que tengamos que cumplir lo que nos dice una normativa constitucional. Muy agradecido por su ponencia. Un momentito, que hay otras preguntas. Dice, existe dos formas de eutanasia. Asistida es la que el profesional de la salud la administra la medicación intravenosa para provocarle la muerte. La otra es cuando el profesional de la salud le facilita la medicación para que el paciente se automedique y fallezca.
en una Exactamente. controversia, ya que para quien padece alguna enfermedad grave incurable y o incapacidad importante, la persona prefiere la eutanasia, una muerte digna. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Creo que... Yo pienso que todo esto está relacionado con con la percepción misma del ser humano, con el pensamiento mismo del ser humano. El ser humano es un universo y cada uno de los que estamos en este congreso vamos a tener un pensamiento diferente acerca de la eutanasia. Para mí es un derecho, pero un derecho mientras no esté constituido y catalogado por ley deja de ser un derecho y se convierte en un deseo simplemente, en un mero deseo. Entonces, mi criterio, como lo vuelvo y le repito, es muy mío. Cada uno de de los que estamos dentro de este auditorio vamos a tener una percepción propia de la eutanasia. Pero yo creo que se vuelve más controversial este tema cuando lo experimentamos dentro de un ser querido. Ahí es cuando recién comenzamos a hacer la verdadera reflexión de, ¿es un derecho? ¿Podríamos aplicarle la eutanasia a mi abuelito, a mi padre, a mi madre, a un hijo, Dios no quiera? ¿O no? Voy a tratar de prolongar al máximo la vida, tratando de buscar alternativas terapéuticas, médicas necesarias para, obviamente, para prolongar la vida. Entonces, yo pienso que este tipo de respuestas lo podría yo definir como una percepción propia de la moral, del pensamiento y del razonamiento y del juicio de cada persona. ¿Qué se debe hacer para que este derecho se vuelva una política pública o se vuelva ley? Muy bien, es importante la pregunta. Para que este tema de la eutanasia se convierta primero en una política, primero, primero que esté catalogado en en la Constitución, luego de ello que se convierta en una ley e indirectamente en una política pública, ahí está el tema de los parlamentos o de los congresos o en nuestro país de la Asamblea. Ellos son quienes debaten y quienes discuten la ley. Y para ello, obviamente, debemos tener una serie de estadísticas necesarias. Que nos permita llevar a un verdadero debate sobre qué tipo de pacientes o sobre una causística y una causística de qué tipo de pacientes estamos pesquisando en las familias, en el barrio, en la comunidad, sobre cierto tipo de enfermedades que ya no tengan cura. Y en base a esas estadísticas, yo pienso que se debería crear por lo menos una propuesta de ley. Como para ponerles un dato referencial, en México en el año 2020, perdón, en Chile en el año 2020 ya salió una ley, pero esta ley es para evitar el tipo de para evitar los fármacos que me prolonguen la vida, pero no una ley como tal que me hable de la eutanasia como un derecho, ¿sí? En ciertos países como México, como Argentina, Uruguay también se lo está debatiendo. Tengo entendido que en México el Congreso no autorizó el tema de la eutanasia y como vuelvo y lo repito, esto siempre se lo relaciona a temas éticos y a temas morales. Muy agradecido, Juan Sebastián, a todos los ponentes que en esta mañana y tarde han expuesto todos sus temas. Muy agradecidos a los participantes. Tenemos un receso hasta la 1 de la tarde y si fueran tan gentiles, les esperamos a partir de las 13 horas para continuar con este congreso. Muy gentiles a todos, una buena tarde.